Buenas noches, señora, señor televidente, ¿cómo estamos? Bienvenidos al noticiero segunda edición de hoy, martes 3 de septiembre. ¿Cómo estamos, Diego? Buenas noches, Judith, el placer de compartir contigo, el placer de compartir con la gran teleaudiencia de nuestro servicio informativo. Arrancamos observando el comportamiento del tiempo, tenemos una temperatura actual de 18 grados y así se mueve a esta hora de la noche la ciudad capital. Linda noche. Realmente, sí. Muy linda. Sensación térmica un tanto más baja, 17,2, viento de 25 kilómetros en la hora, sur-sureste, probablemente por eso se da esta variación en la sensación térmica, humedad del 50%, en horas de la noche va a bajar hasta 16 grados, en horas de la madrugada hasta 11 incluso, y mañana arrancamos, bien temprano, con 11 grados de temperatura y al promediar la mañana 20 grados. Sí, señor. Un clima prácticamente primaveral es lo que sí. Se siente ya actualmente. Vamos a ver cómo se va a comportar el tiempo en los próximos días con ustedes. La placa del pronóstico extendido a continuación. Probables lluvias para mañana miércoles mitad de semana. 12 grados la mínima y 19 grados la máxima. Para el día jueves aparentemente van a persistir las lluvias con mínima que irá de 10 grados a una máxima de 18 grados. Cerramos la semana con lluvias todavía. 14 grados la mínima y 29 grados la máxima. Para el día sábado se espera una temperatura mínima de 17 grados a una máxima de 32 grados. El supuesto responsable de un robo domiciliario que se produjo en la zona de Cuatro Potreros, Encarnación, fue detenido por efectivos policiales. Es indicado como el responsable del robo en una casa de una mujer. Un hombre fue detenido en Encarnación a raíz de un trabajo de inteligencia de los uniformados de la zona en Cuatro Potreros. La víctima denunció que el autor aprovechó su ausencia para apoderarse de una cantidad importante de objetos de valor y que pretendía comercializar en el mercado negro. Una tele de 21 pulgadas, también fue un secador y una planchita y un cargador de teléfono. Que no fue mucho, ¿verdad? Pero fue algo que yo tuve con mucho sacrificio, ¿verdad? Sí. La detención del mismo se produjo luego de que el mismo haya intentado negociar lo hurtado. Los objetos sustraídos de la casa finalmente fueron devueltos a la víctima tras una orden fiscal. Tratando de esconderse de la policía, ¿verdad?
y a raíz de eso nos disponimos a verificarle, ¿verdad? Como estaba en actitud sospechosa recorriendo por la zona. Y se le solicita su cédula de identidad, se hizo la identidad, donde en el momento nos manifestó que se llamaba Cristian Enrique Trinidad, pero que no tenía en ese momento su cédula de identidad consigo. No. Después de eso se le trasladó a la comisaría para la mejor verificación, ya que no contaba con su cédula de identidad. Pues llegaron a la comisaría, se verificó a través de la radio policial, la frecuencia policial, y sería Cristian Enrique Trinidad, paraguayo soltero, 24 años de edad, con CI número 7557522. Domiciliado ahí en cercanía de la iglesia Cruz Otomagra. ¿Qué se logró recuperar? Se logró recuperar. En un momento él tenía consigo un secador de pelo y una planchita. El detenido se encuentra en la comisaría jurisdiccional a cargo del Ministerio Público de Encarnación. Millonario roba en perjuicio a la cooperativa 19 de marzo de Villa Elisa. Las imágenes de circuito cerrado de televisión que están viendo ustedes ahora en este preciso momento corresponden al instante en que estos motoasaltantes interceptan al funcionario de esta cooperativa que se estaba dirigiendo hasta un conocido banco allí en la zona para realizar el depósito de la suma de 74 millones de guaraníes que él tenía en su poder en ese instante para la realización del depósito. Según las informaciones proveídas por los agentes del Departamento de Investigaciones de la zona central, esto ocurrió específicamente sobre la calle Oceanía, casi Emiliano Rivarola Fernández, del barrio 3 Bocas de la ciudad de Villa Elisa, como ya mencionábamos, es jurisdicción de la comisaría 11 Central. La víctima, o sea que el funcionario que se estaba dirigiendo hasta el banco, fue identificado como Pedro Gustavo Jiménez Cárdenas, de 27 años. Él es de la zona del barrio San Pablo de Asunción. Reiteramos esto, él estaba llevando para un depósito de la cooperativa hasta el banco Interfis, allí de Villa Elisa, la suma de 74 millones de guaraníes. Con respecto a los supuestos autores, serían, así como ven ustedes las imágenes de circuito cerrado de televisión, dos personas de sexo masculino que estaban a bordo de una motocicleta, quienes aparentemente manejaban la información precisa sobre los pasos de este funcionario, hacia dónde se estaba dirigiendo y qué es lo que llevaba dentro de su maletín. Por cierto, ahí estamos viendo el momento en que él es interceptado en pleno movimiento por estos delincuentes, quienes terminan cerrándole el paso. Él detiene la marcha y bueno, no le queda otra alternativa que no ser entregar esta millonaria suma que él tenía en su poder. Esta es la información de último momento en el ámbito policial y compartimos con ustedes.
Estamos avanzando 21:08 y queremos compartir con ustedes imágenes que tienen que ver con un asalto con mucha violencia, con una brutalidad hasta inusitada, si se quiere. Sí. Ocurrió en la ciudad de Luque, específicamente contra un empresario de esa zona del país. Bueno, y este fue el modo de proceder de esta banda de delincuentes, quienes llegaron en el momento preciso en que él abre su portón. Sí. Para poder ingresar con su vehículo, y antes que se cierre, ellos terminan ingresando, por supuesto, con toda la prisa, ¿verdad?, para poder despojarlo aparentemente del botín que él tenía consigo. Sin embargo, lo balean. Así es. Luego de esta agresión brutal que se puede observar, desde que lo bajan del vehículo, lo sí. golpean con las culatas de los revólveres o del arma que estaban utilizando precisamente los delincuentes, sí. lo sacan a golpes, a empellones hasta la vía pública y ahí recibe al menos un proyectil a la altura de la cabeza. Lo que llamamos generalmente le roza la cabeza, se está reponiendo sí. de este disparo. Y al mismo tiempo se produjo la detención de uno de ellos. Sí, tenemos entendido que él habló con nuestro equipo uh-huh. periodístico con respecto a lo ocurrido. Por supuesto, se mostró conforme con la detención de sí. uno de ellos. Pero faltaría la captura de los otros dos implicados. Y él, por supuesto, es el más sí. interesado en que se logre. Vamos a compartir con ustedes a continuación la entrevista con la víctima. Bueno, adelante. No sé, me confundieron, pero no tengo nada que ver con eso. ¿Vos no tenés antecedentes? Tengo antecedentes, tengo prisión domiciliaria también. ¿Por qué? Y eso fue agravado también, pues yo estoy enfermo, yo estoy con un permiso del juzgado para irme al hospital. Del hospital me trajeron. Estoy todo el día estoy en casa y, o sea, tengo 10 días de permiso. Tengo un cáncer, soy diabético, estoy perdiendo la vista y no sé por qué me quieren implicar con un caso que ni conozco. Y siguen las evidencias en cuanto a la investigación sobre Emilio Riveros, que fue detenido en la víspera y que tendría o tuvo una activa participación en el asalto que se produjo meses atrás en el Banco Visión de la localidad de Liberación, allá en el departamento de San Pedro. Tiene la exigencia y requerimientos de varias fiscalías por presunta responsabilidad en otros varios casos de asalto. Emilio Riveros, tras ser detenido en su vivienda en la ciudad de San Joaquín, departamento de Caguazú, fue traído hasta la ciudad de Asunción para comparecer ante los agentes de la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado.
Este lunes fue llevado hasta el Ministerio Público en la ciudad de San Estanislao. La investigación en esa causa continúa y, según los análisis de la Policía Nacional, la detención del mismo se produjo gracias a medios técnicos que lo ubican en la escena del crimen, el Banco Visión, de la zona de Cruce Liberación, aunque faltaría localizar a unos 10 más que participaron del hecho. Para nosotros tiene vínculos importantes dentro de la organización que está siendo investigado por este departamento y el Ministerio Público. En el sistema del registro de la Policía Nacional, el mismo cuenta con 3 órdenes de captura pendientes y un antecedente por robo agravado y asociación criminal, y por esta misma causa tiene un sobreseimiento provisional. ¿De dónde se presume partieron el grupo? ¿De cuánto estamos hablando de acuerdo a esta investigación? Nosotros estamos abocados en ese menester. Pensamos de que son 15 personas o menos, ¿verdad? Como salió en un video hace poco por los medios, se observan casi 10 personas quienes tuvieron activa participación. Y presumimos de que ellos estuvieron ya días antes en el lugar, ya sea como Cruce Liberación y otras ciudades aledañas, haciendo una suerte de investigación también ellos de la zona para poder materializar el hecho. Según los análisis técnicos, la previa antes del atraco del domingo 7 de julio se dio ya en la ciudad de Caaguazú, donde se reunirían todos los miembros para luego tomar destino por la ruta que une esa ciudad a la ruta 3 hasta llegar a Cruce Liberación. Asimismo, el retorno fue por el mismo camino, ruta 3 hasta su empalme para el ingreso al ramal pasando por Simón Bolívar, San Joaquín, Caaguazú. Y de allí hasta Ciudad del Este, donde se habrían separado tras la repartición del botín, no descartándose la participación de brasileños en el hecho. Y un nuevo homicidio se registró en la terraza del país. Un hombre resultó ser la víctima. El mismo fue interceptado por 2 personas que iban a bordo de motocicletas. Efectuaron varios disparos y se dieron a la fuga de manera inmediata. Por cierto, se desconoce todavía el trasfondo de este crimen. Por otra parte, es alarmante, teniendo en cuenta las estadísticas con respecto a los casos de sicariatos que se dieron en esa parte del país. Este sería el sicariato número 92 que se registra en este año en Pedro Juan. 2 años, identificado como Wilson Roberto Sánchez, fue ultimado a balazos cuando se dirigía a bordo de una motocicleta en la ciudad de Pedro Juan Caballero. El mismo fue atacado por desconocidos, quienes aparentemente huyeron en una moto. Bueno, ustedes vieron en qué circunstancias encontramos el cuerpo. Todavía no procedimos a la inspección debido a que vamos a remitir el cuerpo a una morgue para que podamos realizar de forma más tranquila la inspección de todo el cuerpo. ¿La circunstancia del hecho, doctora? Y la víctima fatal venía en una motocicleta y supuestamente, conforme a las manifestaciones extraoficiales de los agentes de la jurisdiccional, dicen de que el supuesto autor también habría venido en otra motocicleta. ¿Muchos impactos de bala recibió esta persona? Bastante. ¿Una sola persona o 2 personas en una moto? Todavía no tenemos esa información de manera precisa. En cuanto a la situación de la víctima, su situación procesal, ¿tendría antecedente o no? Todavía no tengo esos informes. Ustedes vieron de que apenas llegamos al procedimiento y vamos a estar requiriendo todos esos informes de manera posterior. ¿Cualquier cantidad de disparos recibió, doctora, por lo que se recogió la vainilla? Muchos, muchas evidencias consistentes en vainillas servidas, plomo, deformado inclusive. Tenemos bastantes evidencias en ese sentido. ¿La víctima tendría alguna evidencia también en su motocicleta que se pudo revisar? Absolutamente nada. Encontramos solamente la billetera con sus documentos y algunos objetos como ser un billete de 20.000 guaraníes que ya fue entregado a un familiar. Y nada más. Del lugar fueron levantadas varias evidencias, entre ellos más de 15 vainillas servidas, y la policía investiga el trasfondo del crimen. Sí, es un varón de 32 años que presenta 22 impactos por proyectil de arma de fuego, 18 en la región posterior del cráneo, del lado izquierdo, y que con salida hacia la región anterior derecha del cráneo, lo que produce un estallido de la masa encefálica, una pérdida de la masa encefálica por estallido de la calota, es decir, del cráneo y de la cara, ¿verdad? Además presenta 4 impactos en la región posterior del tórax con salida en la región anterior.
Exactamente, la muerte fue instantánea, doctor, porque prácticamente se ensañaron con él. Sí, la muerte se produce en este caso por lesión de órganos nobles en forma instantánea y lamentable, ¿verdad? La forma en cómo muere esta persona. Bueno, ¿la causa de muerte? Y es un shock hipovolémico por herida por proyectil de arma de fuego y lesión de órgano noble del cerebro con pérdida de masa encefálica por estallido de cráneo. ¿Se pudo extraer algún proyectil, doctor? En la mayoría de ellos salieron en la región anterior, es decir, por el cuerpo no pudimos constatar ningún proyectil, pero sí hay otras evidencias que el personal de criminalística maneja, como ser los casquillos, que coincide con el número de impactos. En lo que va del año ya se registraron 92 casos de homicidio en la terraza del país, lo que daría una víctima fatal cada 3 días. Por segundo día consecutivo, docentes de varias facultades de la Universidad Nacional volvieron a ganar las calles exigiendo reivindicaciones salariales. Los docentes de la Universidad Nacional de Asunción continúan en pie de huelga. Hablamos de un paro académico bastante importante y que afecta a prácticamente todas las facultades. Los mismos exigen se pueda dar vía libre al presupuesto 2018 para poder nivelar sus salarios. Bueno, en el día de hoy estuvimos básicamente casi todo el día reunidos en una dependencia del Ministerio de Hacienda. La rectora, los decanos y los representantes de la unión discutiendo alternativas de cómo resolver la situación de la nivelación salarial 2019. Lo que tenemos hasta ahora es lo siguiente: la nivelación salarial, tal como ya lo habíamos trabajado el año pasado, básicamente está calzado, no requiere de fondos adicionales porque tiene una porción aprobada por el presupuesto 2019 y otra porción que tiene que ser reprogramada a partir de los cargos vacantes. No es una ampliación, no es una recategorización, no es un aumento de salario. Eso está calzado. El problema mayor era de cómo esta nivelación 2019 impacta en el presupuesto 2020 que fue presentado de acuerdo a las fechas que tiene que ser este viernes pasado, y eso hacía que el Ministerio de Hacienda retrase su presentación porque va atado. Lo que se define en el 19 impacta en el 2019, en el 2020. Y lo que se tenía era que en el 2020 no estaba calzado, porque el efecto 6 meses que tenemos en el 2019, en el 2020 es 12 meses. Entonces, básicamente no había fondos. El Estado manifiesta que el país está con una situación financiera difícil y que no existían posibilidades. Entonces se buscaron alternativas y se barajaron muchísimas alternativas que todavía no están cerradas. Básicamente esto termina en que la UNA tiene que sacar de su presupuesto 2020 fondos para calzar la nivelación salarial en el 2020. Y una parte pone Hacienda. Los números finales están en negociación, eso se trabajó, hay una propuesta que va a elevar la UNA y mañana está prevista a partir de las 11 una reunión de la rectora, los decanos, los representantes de la unión con el viceministro de Administración y Finanzas, Oscar Llamosas, para tratar de acordar esta situación. También a esa misma hora hay una movilización de todos los docentes frente al Ministerio de Hacienda. El paro académico sigue vigente, mañana sigue vigente, y la posición de la Unión es que mientras esto no esté oficializado con algún tipo de documento que asegure, número uno, la nivelación salarial 2019, que para nosotros no es negociable, que calce el presupuesto 2020, que no se implementa porque tenemos estos problemas que ya manifesté, y no tengamos un documento donde hay un acuerdo entre la UNA y el Ministerio de Hacienda de que este documento
pueda ser remitido al Congreso para su tratamiento, nosotros seguimos en paro. Los docentes manifiestan que no van a levantar ninguna de las medidas de fuerza que están tomando hasta que exista un documento oficial firmado por Hacienda. Bueno, Diego, con respecto a esta situación, sí. Ellos ya fueron atendidos hoy por un funcionario del Ministerio de Hacienda, sin embargo, ellos exigen ser atendidos personalmente por el ministro. Sí, porque el reclamo que plantean los docentes de la Universidad Nacional va a exigir una reorganización y específicamente una reorganización administrativa de 28 mil millones de guaraníes para que esa reprogramación finalmente pueda obtener o pueda dar la nivelación salarial. Que se hable más bien de un cumplimiento, porque esto ya es prácticamente una ley dentro de lo que es el presupuesto general de la nación, que está pendiente, así como decíamos, de cumplimiento. Por cierto, con respecto a esta situación, mañana a las 11 este mismo gremio tiene previsto realizar otra manifestación frente al Ministerio de Hacienda. Veremos lo que pasa y conoceremos al menos las conclusiones de este encuentro. Bueno, cambiamos de tema, hablemos acerca de la detención de una asistente fiscal quien aparentemente está implicada en un intento de homicidio en la zona de Santaní. Varios trabajos y allanamientos por parte de la Policía Nacional fueron efectuados en la jornada en esa zona del país. Se trata de una asistente fiscal que está involucrada. Las mismas constantemente estaban en comunicación con este autor material. Habrían contratado para que el mismo realizara el hecho de homicidio doloso en grado de tentativa, siendo las mismas cómplices ayudando para tal efecto. La Policía Nacional allanó dos viviendas en la ciudad de San Estanislao durante la mañana del martes. En una de ellas se procedió a la detención del asistente fiscal Alicia Alfonso, de 30 años, su hermana Ruth Natalia y la madre de ambas, Elvia Villalba, todas indicadas como autoras morales de un intento de homicidio ocurrido en marzo de este año. Según intervinientes, la funcionaria del Ministerio Público confesó haber pagado a un hombre para matar a su expareja. Esta sería la participación inicial de la misma, conforme a la investigación desplegada y a los elementos de convicción que tenemos, serían cómplices en este hecho, habiendo presumiblemente las mismas contratado al autor material, que ya también cuenta con orden de captura y que fue plenamente identificado y está rebelde en estos momentos. Habrían contratado para que el mismo realizara el hecho de homicidio doloso en grado de tentativa, siendo las mismas cómplices ayudando para tal efecto. ¿La mamá y la hermana en qué participación tendrían? Conforme a los informes que manejamos al análisis técnico también, las mismas constantemente estaban en comunicación con este autor material, ¿verdad? Antes, durante, después, incluso del homicidio doloso en grado de tentativa y un hecho que se dio un mes antes de un robo agravado, ¿verdad? Tenemos algunos elementos como llamadas, otros elementos, teléfonos, celulares, o las investigaciones nos han llevado hacia las personas a identificar a los autores materiales, al autor material y a las autoras morales. También se procedió al allanamiento en otra vivienda, la de Hernán Julián Ramírez Martínez, presunto autor material del intento de homicidio, quien permanece prófugo y es buscado afanosamente por la Policía Nacional. En este contexto es importante mencionar que se ha pagado suma de dinero para tratar de que sea ultimado o que se consuma el hecho contra Ismael Cubilla da Costa. La víctima le reconoce a este ciudadano que hoy está rebelde, le reconoce como la persona que le agredió en el robo agravado y como la persona que también fue la que le agredió con el disparo de arma de fuego en la fecha del hecho. El 13 de marzo, Ismael da Costa Cubilla, de 27 años, comerciante de Santaní, fue atacado a balazos al salir de su domicilio. Recibió 4 impactos en total, 2 de refilón en la cabeza, 1 en la cintura y otro en el brazo, pero logró sobrevivir. Buenas tardes, señores, señoras. Este es Eusebio Ayala Barrero Grande, cuna de la cultura cordillerana. Este es el famoso arroyo Piribebuy. Famoso era este arroyo, lastimosamente totalmente contaminado. Los curtiembreros de aquí a 100 metros agua arriba está la curtiembre
y están tirando en este momento veneno, algo tóxico en este arroyo. Lastimosamente es así. Es una lástima porque es un arroyo maravilloso. Y la fiscalía, la municipalidad, no hace absolutamente nada al respecto. Así está este maravilloso arroyo. Es una lástima. Gracias a la gente que se comunica con nosotros y nos hace llegar sus denuncias a través del WhatsApp de nuestro servicio informativo. Pero cambiamos de tema y hablamos sobre la ola de asaltos, robos y hurtos que se producen en la ciudad de Ñemby. La policía, a propósito, logró detener a 3 personas responsables de un robo domiciliario. En el preciso instante en que las personas hicieron la denuncia, los efectivos acudieron al llamado y finalmente pudieron dar con estos delincuentes. Una serie de detenciones se produjo durante las últimas horas en Ñemby por distintos hechos de robos y hurtos denunciados en la comisaría jurisdiccional. Entre ellas se destaca la captura de estos 2 presuntos motoasaltantes, quienes son sindicados de robar a una mujer en plena vía pública, siendo finalmente capturados tras una intensa persecución. ¿En la noche estaban dando unas vueltas? No, se fue a buscar a uno y cuando vino una patrulla no quedamos bien nomás. No sabía qué pasó. No, ni nos corrimos, güey. ¿No corrieron ustedes? Porque no. El comisario sostiene que hubo una persecución. No, y no, luego vimos una patrulla, no quedamos bien. ¿Qué te dedicas vos? Lavador, sí. ¿Estaban recorriendo por la zona? Me fui a buscarle yo. ¿Puede decir que les confundieron ustedes? Seguramente, porque así como dijo él a nosotros, la patrullera no cerró el paso y nos quedamos en una vez, no, ni nos corrimos. ¿No corrieron? No. En otro de los casos, se destaca la detención de este joven, considerado como un conocido hurtacascos de la zona. ¿Es cierto que te pegaron? ¿Qué pasó? Están locos, pero yo no tengo derecho, no salí de la tele sin me daba. Sí, tenés todo el derecho. Queremos saber más si no quiere hablar sobre esto. No quiero hablar. ¿Fuiste visto en imágenes? Estás tan nervioso. Funcionarios de un comercio que aseguran ser sus constantes víctimas lo sorprendieron con las manos en el casco tras montar vigilancia en el estacionamiento. Aparte de darle un escarmiento, lo entregaron a la policía. Para nosotros un casco que cuesta 250 mil es un perjuicio total para nosotros, que trabajamos por el sueldo mínimo, entonces nos perjudica bastante. ¿Lo sorprendieron? Sí, por suerte no se llevó el otro, porque a nosotros ya nos tocó. A mi compañero le llevó su casco, a una compañera también, el mío llevó, y hoy justo cuando estaba por llevar el casco de otro compañero, le pudimos sorprender. El jefe de la dependencia policial sostuvo que si bien las denuncias son constantes en su comisaría, afortunadamente en la mayoría de los casos logran resolverlos de manera inmediata. Cabe destacar que los detenidos en ambos casos tenían en común sus numerosos antecedentes, aparte de las benevolentes medidas alternativas que prácticamente les permiten seguir delinquiendo. Bueno, pasamos a las informaciones del ámbito político porque hay importantes novedades al respecto. Así es, cumbre de poderes que va a arrancar mañana a 7:30 de la mañana. Se reúnen los titulares tanto del Poder Ejecutivo, Mariano Benítez, del Congreso, Blas Llano, y de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez Rolón. También estará el presidente de la Cámara de Diputados. Sí, señor, son varios temas a tratar, entre ellos, por ejemplo, la salida que se le va a dar a este tema de los barra bravas, así como otras cuestiones que tienen que ver con los secuestrados en la zona norte del país. Tema Itaipú, tema educación y salud, como inseguridad serían otro de los ejes temáticos a abordarse en esta cumbre de poderes. Hacemos un repaso al respecto. Cumbre de poderes. Este miércoles se realizará una nueva reunión entre los presidentes de los 3 poderes del Estado. Será en la sede del Poder Legislativo. 5 son los temas prioritarios: lucha contra la pobreza, combate a la inseguridad, política de empleo juvenil, presupuesto de gastos 2020 y política estatal en las binacionales. Yo lo que no quiero nomás que se haga una lista de 10, 15 o 20 problemáticas que atraviesa el país y al final no somos capaces de solucionar ninguna sola. Audios filtrados. Para las 11 horas de este miércoles, la jueza Cintia Lovera convocó a todas las partes para anunciar la elevación o no a juicio oral de la causa abierta tras la filtración de audios que permitió descubrir una supuesta asociación que extorsionaba a jueces y fiscales desde el jurado de enjuiciamiento de magistrados. La defensa de los acusados reclama la anulación de las grabaciones, mientras que el Ministerio Público sustenta su posesión en otros elementos probatorios. Es importante resaltar que el Ministerio Público funda su acusación
no en audios, sino que funda su acusación en declaraciones testificales de personas que formaron parte de los hechos que se le atribuye a ellos. Contra barras bravas, diputados, fiscales, dirigentes de la APF y la ministra de Deportes se reunieron en procura de obtener algún mecanismo legal que erradique las barras bravas de los estadios deportivos. Las conversaciones se intensifican tras el reciente enfrentamiento que dejó como saldo un fallecido, varios heridos y detenidos. Es un equipo multidisciplinario en realidad que se está conformando a partir de ahora para que podamos presentar un proyecto de ley que sea de una vez por todas un proyecto de ley donde se pueda erradicar a las barras bravas y que sea preventivo, no reactivo y no tampoco de tanto carácter punitivo. ¿Alguna noticia de Etelio Morínigo? Los padres del suboficial de policía, que está por cumplir 5 años y 2 meses de secuestrado, se reunieron con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. La última vez que tuvieron alguna información de Etelio fue hace 1 año y medio, cuando la FTC encontró un escrito en el que se habla de la muerte del suboficial. Oré, por ejemplo, no convenir y guaterioreo, ni una inojina mayormente con las autoridades allá, porque siempre era el Coteve se cuera guaterigina. Pero siempre había ido presionátaro, seguítaro, presionátaro, que fuera como autoridad. Declaración jurada. El presidente del Congreso Nacional, el liberal Blas Llano, dispuso la publicación de su última declaración jurada de bienes. El parlamentario de 52 años posee un patrimonio neto de 2.291 millones de guaraníes, unos 380 mil dólares. Su ingreso mensual junto con su esposa es de 65 millones, mientras que su egreso es de 16 millones. Entre sus bienes figuran 2 inmuebles, 4 camionetas, 3 autos, un cuatriciclo y una lancha. Sin embargo, resulta imposible conocer su crecimiento patrimonial en sus 26 años de carrera política, atendiendo que sus declaraciones anteriores se mantienen en reserva. Y atención, porque un hombre fue aprehendido por efectivos policiales, tendría, atención con este dato, presunta responsabilidad en el abuso sexual de un menor de 11 años. Un hombre de 61 años fue detenido por el supuesto abuso sexual de su propia sobrina, una criatura de 11 años. Esto ocurrió en la ciudad de Luque. Además, mencionan que el hombre también abusó de la madre cuando ella era niña. Pareja, mi papá, mi hermana. Sí, la verdad tiene que triunfar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Siento que abusaste de...? No, negativo, negativo, señor. ¿Don Felipe, qué? Sí, categóricamente, señor. ¿Por qué te culpan entonces? Porque ella frecuenta mi casa y en un momento dado ella entró en el baño pidiendo permiso para entrar ahí. Y estuvo un momento ahí haciendo sus necesidades y después salió. Y yo tenía el aire, hacía calor, güey. Entonces su mamá vino en el citerín y ahí ya pensó cosas ella que yo abusé de ella. No, ahora que pasó este problema, no, ella le está encubriendo a su pareja. Cristina, papá, ella habló primero de su pareja. Sí, en 2 ocasiones que le faltó su padrastro. Entonces habrá abusado de la mamá. Sí, señor, jamás le hice yo un daño a la mía. La detención del hombre se realizó en la noche del lunes, luego de un allanamiento en su vivienda. La fiscala Sonia Pereira está a cargo del caso. ¿Por qué, si mi papá era un abusador de ella, de su hija, por qué ella dejó que mi papá y mi mamá le críen a sus 2 hijas? ¿Por qué, si supuestamente ella ya fue abusada hace 33 años? Eso es lo que no le cuadra y ella no va a poder sostener su mentira. No va a poder sostener. Ella se iba viernes a dejarle en mi casa, en la casa del supuesto abusador. Viernes le dejaba a su hija, venía el lunes. ¿Para qué? Para irse a la casa de su novio de visita en Upane. Desde que ella era chiquitita, le pedía a mi papá, le daba dinero para su combustible para que le retire del colegio a su nena. Es ella la que le dejaba en mi casa y como si supuestamente ella está traumada hace 33 años por lo que le pasó. Ella sabía supuestamente hace 2 años que le manoseó a su hija, porque es un manoseo, no, es acá una violación. Es un manoseo y se puede comprobar porque la nena es virgen. Se comprobó eso y yo estoy segura. A mí mi ahijada me confesó que su padrastro le estaba faltando el respeto y yo le conté a la mamá. La mamá no hizo nada, ella se cayó y no le defendió a su hija. Eso fue hace 1 año. Pregunten, investiguen por favor. Averigüen por qué le odia a ese tipo ella, porque es un tomador, es un vividor. Le hacía trabajar haciendo quiniela Mau. Quiniela Mau le mandaba hacer a mi hija por la calle. Esa nena salía y entraba casa por casa a vender torta, de siesta, de noche.
¿En qué cabeza cabe? ¿En qué momento ella cumplió con el derecho de la protección al menor? El papá de la criatura nunca le hizo caso desde que nació. Es un policía. O nunca vino ni siquiera a asistirle a su hija. Jamás. Siempre le dio la espalda a su hija. Mi ahijada hace poco supuestamente intentó suicidarse. ¿Saben por qué? Por la vida que llevaba y por el abandono de su mamá. Porque a mí me dijo que está harta del abandono de su mamá, que está harta de que su mamá le crea más a su pareja y que está harta de que su papá nunca le quiso. La menor fue llevada a la clínica forense y al centro de atención a víctimas del Ministerio Público. Esta persona reside a media cuadra de la casa en donde viven la madre y la criatura. El detenido, quien sería el cuñado de la madre de la víctima, se encuentra en la comisaría tercera de Luque y quedó a disposición de la fiscalía. Y el polémico José Rodríguez, más conocido como Joselo, supuesto ser el vicepresidente de la República, se presentó hoy ante la Comisión Bicameral para dar sus declaraciones con respecto a lo que tuvo que ver con esta firma del acta bilateral. Vamos a compartir con ustedes, hacer un repaso de lo que fue su presencia hoy en el Congreso. Manifesté mi arrepentimiento y admití mi error. Creo que hice un descaro bastante exhaustivo de todo lo que sucedió en la operación comercial que me supo atender. Todas mis declaraciones están corroboradas, por suerte, en el Ministerio Público, y quise súper respetar este tiempo porque la investigación fiscal lo requiere, y ahora que me llamaron al Congreso tuve que explayar mi verdad. No le cuestioné a Pedro Ferreira, simplemente referí lo que él me dijo, que era una información confidencial. La verdad que no tenía idea, nunca supe de qué acta se estaba hablando. Fue la primera vez que me informaron de un asunto al efecto, entonces cumplí con lo que me solicitó el señor Pedro Ferreira. Es más, después de eso nunca más tuve conocimiento de qué pasó con el acta del 24 de mayo. Como ustedes pueden ver, la operación comercial siguió de la mejor manera, y hasta el día de la renuncia, que fue el 24 de julio, el mismo les ponía al Ministerio de Obras Públicas la importancia de este negocio y cómo la empresa Lero tuvo la mejor carta de intención para la ANDI y para el país. La propietaria de un edificio denunció que fue agredida física y verbalmente por parte de sus inquilinos por el hecho de haberle reclamado el pago de la mensualidad o cuota. De acuerdo a la denuncia de la mujer, hace 7 meses estos inquilinos no pagan el cumplimiento que deben cubrir. Un conflicto entre vecinos se registró en el barrio Santo Domingo de Lambaré. Una mujer, la propietaria de este edificio, denunció que fue agredida por uno de los inquilinos cuando le reclamó el pago del alquiler. Tuve que recurrir en el juzgado de en atención permanente, ¿verdad? Y me enviaron en el juzgado de San Roque, y que siempre ellos envían oficio que nunca se cumplió, ¿verdad? Y ahora yo tengo que volver a mi casa porque tuve que salir de mi casa. Y la jueza me ordena, ¿verdad? Y ellos se enteraron de que yo voy a usar otra vez el departamento. Entonces ellos entraron a hacer desastre. ¿Ves? ¿Te pegaron? Sí, acá están, mire, tengo todo diagnóstico, miren vos. Este me clavaron, no sé ni con qué, porque me tiró de la puerta cuando vine a pedirle a ellos que me deje la casa, porque no puede, ya hacía 7 meses que ellos no me pagan. Entonces el señor me agarró del cuello y me tiró en la vereda, me tiró. ¿Cuántas personas, señora? Dos personas. Y ellos hace rato. Hombres son. Sí. Porque yo ya había cerrado todo este. Ellos hace rato que se mudaron, ¿verdad? ¿Cómo empezaron entonces? Ellos tienen rompen todas las puertas, porque yo ya había puesto
cadena, puse candado. Igual ellos rompen, no le importa. Logramos conversar con el inquilino, quien aseguró que se encuentra al día con el pago del alquiler. Inclusive denunció a la propietaria de que le robó alguna de sus pertenencias. Ese desastre que ella te mostró ahora mismo, ella vino sin propiedad a venir a abrir acá la casa. Bueno, después agarré y no llavé a todito la casa. No es que no se le paga, ahí tengo, vos puedes creer o no, pero ahí tengo los papeles que avalan que se le paga a esta señora. Esa cosa que yo vi en la tele, no sé si los rastros de golpe, no sé qué está, eso es difamación y calumnia. Yo tuve que forzar, ¿sabes por qué forcé esa puerta? Porque te voy a mostrar quién me robó. No tiene vergüenza esta señora lo que está robando. Mira, el router del wifi me robó. No tenés vergüenza para robar esas cosas. Acá falta, falta. Yo no te voy a decir algo que no tocaste en mi casa. Por eso te dije, devolvé lo que robaste. Segundo, prácticamente le he hecho todas las cosas de mi hermano. Ahí falta una tele, ahí está el cable. Sí, lo que quieras, droga lo que quieras, pero robaste. Robaste, eso es difamación y calumnia. Usted alquilan las dos casas, ¿verdad? El negocio y el de arriba. Y todito bien pagado está. Este conflicto entre vecinos ya lleva unos cuantos meses. Esperemos que las autoridades pertinentes tomen cartas en el asunto antes de que pase a mayores. Que estamos mal con el tema de la delincuencia, de los asaltos callejeros, ni se imaginan lo que ocurre en las afueras, ¿verdad? Estamos hablando específicamente de una localidad argentina. Así es, provincia de Buenos Aires, aquí vemos el actuar violento de delincuentes, uno de ellos incluso aparece montando un caballo, así es, un camino de arena, específicamente la localidad de Bernal, provincia de Buenos Aires, en las afueras, al noreste de la capital de la provincia de Buenos Aires, de La Plata sería. Y aquí vemos cómo actúan los delincuentes con mucha brutalidad, con violencia, pero fíjense, no es a bordo de una motocicleta. Esa es la parte que sí nos llama la atención, el que va al frente, es decir, quien va comandando prácticamente el caballo, salta de su móvil y después corre. Modus operandi rudimentario, bastante, le vamos a decir, ¿verdad? Porque acá estamos acostumbrados a ver los asaltos callejeros a bordo de motocicletas. Sí. Ya vimos en bicicletas también, motocarro, a ver, otro motocarro, vehículo que, sí, que disimula bien, Judith, porque la gente generalmente asocia motocarro con trabajo. Entonces, como que no tiene tanto temor. Porque hoy día una persona que está guardando el transporte público ve una motocicleta. Ya teme. Sí, ya huye del lugar. Pero si te imaginas, o sea, si ves, por ejemplo, viniendo a dos personas... A caballo. No voy a tener miedo. No vas a... Porque no voy a relacionar con un delito. Sí, no deja de ser pintoresca la forma en cómo se da este despojo en la vía pública, como pueden ver ustedes, pero es en Argentina, la localidad de Bernal. Pero la gente también, para que se ubique, es muy en las afueras de la capital de Buenos Aires, es una provincia de la Gran Buenos Aires, por eso probablemente también el hecho de utilizar este vehículo rudimentario. Bueno, y por otra parte, familiares y amigos de este joven hincha que fue asesinado durante el fin de semana en la Secretaría Nacional de Deportes exigieron justicia por una parte y por otra para que finalmente terminen estos hechos de violencias durante el desarrollo de los partidos. El barrio La Victoria de Lambaré se tiñó de luto con la partida de Denis Carmona, un joven hincha del Club Olimpia quien resultó ser la víctima fatal durante el enfrentamiento entre bandas antagónicas de Cerro y Olimpia. El fallecido, más conocido como Wawi, era muy querido por sus amigos y vecinos, quienes tras su muerte se reunieron para exigir justicia y el cese de tanta violencia. Pido
la justicia para mi hijo y ya basta de violencia, porque hoy soy yo la madre, pero mañana puede ser otra madre. Si no puedo hablar, quiero que me entienda. Totalmente. Porque ya no quiero más violencia, no quiero... Quiero nada más encontrar al que hizo esto y nada más. No quiero que se aclare. Soy la novia de Denis. ¿Tu nombre? Leticia. Y como dijo la mamá, justamente todos siempre le esperamos a cada uno que llegue a su casa sano, salvo. Todos esperamos que esto termine, porque hoy le tocó a Denis y mañana le puede tocar a cualquiera. Así que esperemos que esto que pasó sirva para que todos se pongan las pilas para que pueda terminar la violencia. Recordaron que Huawei estaba viendo el partido de fútbol. Luego su amor a su querido club lo llevó a otro sitio donde encontró la muerte. Fue, ¿verdad?, a ver el partido, ¿verdad?, como toda persona que ama a su club. Y hinchas disfrazados, o sea, serían delincuentes disfrazados de hinchas, le arrebataron la vida. Solamente queremos que esto sea justicia y... Momento de hablar de la desaparición de dos jóvenes en aguas del río Paraguay. Específicamente se produjo su desaparición días atrás. Hablamos de Carlos Villalba, de 24 años, y César Soto, de 18 años, en aguas del río Paraguay. Hace más de 30 días sus familiares no consiguen encontrar el cuerpo de ambos. La búsqueda continúa, no cesa. Claman por ayuda al gobierno para que la Marina pueda continuar con el operativo de búsqueda. Reiteramos, en aguas del río Paraguay se produjo la desaparición de estos dos jóvenes hace más de 30 días. Los familiares están sumamente preocupados porque el trabajo de búsqueda aún no arrojó resultados. Cerrando nuestro encuentro con las noticias, no se olvide, mañana a partir de las 7:30, acompañando todo el proceso que significará la cumbre de poderes en el que estarán los representantes de los tres poderes de la República del Paraguay. Sí, por otra parte, no se olviden que mañana en el transcurso de la jornada se va a desarrollar una importante manifestación frente al Ministerio de Hacienda. Esto va a ser, por supuesto, realizado por los docentes que están exigiendo una nivelación salarial. Nos vamos, retornamos mañana puntualmente a las 21 horas. Buenas noches.